un trabajo que mi esposo hizo en una zapa acá, quedaron unos troncos, digamos, le quedaron como de ganancia del trabajo. Y él obviamente como comerciante dijo vendérselos a las panaderías. Pero hace poco, partiendo uno de los troncos, encontró una imagen que claramente se ve la Virgen. Y en el otro lado esperábamos ver lo mismo, porque cuando uno parte una naranja, por ejemplo, espera ver la otra parte igual, y curiosamente en el otro lado no está la Virgen, está la imagen de Cristo. Y muchos dicen que es el Cristo de los milagros. Así que yo feliz, contenta, y que venga quien quiera, yo lo recibo con gusto. ¿Cómo le explico? Yo saqué hartos troncos de una parcela de azapa. Entonces los fui acopiando para después venderlos como leña en las panaderías. Y curiosamente corté este tronco en particular de una forma diferente, lo corté a lo largo, cosa que no sirve. Se dio la forma de cortarlo y me sorprendí cuando apareció la imagen. Entonces lo más curioso de todo esto es que ambas partes no eran iguales. En una parte salió una imagen como de la Virgen y el otro como de un Cristo. Entonces me sorprendí. Ahí yo llamé a mi señora, le dije lo había encontrado. O sea, ¿qué le dijo? ¿Cómo, qué le pasó? Cuéntame. Con carabato. ¿Emocionado? Sí, sí, no, porque, o sea, de hecho yo no soy fanático ni mucho menos. Y creo si tengo harta fe, pero me sorprendió harto lo que encontré. Así es que... Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Qué hasta ahora primero todavía... que pensó que era una bendición para usted, su familia, la ciudad, algo? Sí, a lo mejor pienso que también por el asunto que provoqué un desastre muy grande en la zapa, que fue por plata, de hecho, de mi trabajo, y fui contratado para eso. Si no lo hubiese hecho yo, lo va a hacer otra persona. Porque llegar a una parcela, por ejemplo, que está despoblada totalmente con árboles, todo, digamos, produciendo bonitos frutos, una parcela que fue muy bien cuidada, y echarla abajo y después ver todo lleno de raíz, entonces a lo mejor pienso que por ahí fue como un tironcito, un apretoncito. Thank you.